Tradición. Ajá. Y aquí es donde se hacen las degustaciones. Digamos que eso es un poco más privado. Sí. Y aquí la idea es explicarles cómo es el proceso del mezcal, ¿no? Desde la siembra hasta la destilación. Y les voy a presentar a Jesús. Pero sí, pues no, justo como dice Diego, pues es el salón, este es un recinto como tal para el mezcal. Somos una casa mezcalera de 123 años. Nuestro tema completamente es el mezcal, y dentro de estos productos que Expendio ofrece, uno muy exitoso es la cata maridaje, ¿no? Que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Seres extraños, hacemos un alto en el vídeo para presentaros a nuestro patrocinador. Surfshark. Surfshark es una VPN que te facilita muchísimo la vida a la hora de navegar por internet. ¿No os ha pasado que cada vez que buscáis un vuelo o vais a alquilar un vehículo y entráis repetidas veces, os van subiendo el precio? Con Surfshark podemos solucionar el problema de la discriminación de precios en internet. O imagínate que andas ahí con tu jale y queréis ver una película, y la película que queréis ver no está en la biblioteca de Netflix de tu país. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues accederemos con Surfshark a todas las bibliotecas de Netflix de cualquier parte del mundo para que pues disfrutéis ahí viendo la película. O por ejemplo, otro tipo de problemas, como que hay algunos países que restringen ciertas redes sociales como Facebook o TikTok. O por ejemplo, cuando estás de viaje y te quieres conectar de forma segura a redes públicas o para acceder a tu banca online desde el extranjero. Surfshark puede usarse en un número ilimitado de dispositivos. Tiene atención al cliente durante 24 horas. Te devuelve el dinero si no estás contento en 30 días. Además, se conecta al servidor más rápido y es sin registros, y funciona en todos los dispositivos, iOS, Android, Windows, incluido en Tlaxcala. Si quieres utilizar Surfshark, puedes hacerlo con el código Cygnus, que te dan 3 meses gratis, 3 mesazos y un 83% de descuento. Así que... ¡seguimos con el vídeo! ¡Uah! Ya no me metí. Esta cena maridaje consiste en degustar el mezcal de una manera diferente, una manera que generalmente se hace en las comunidades también mezcaleras de Oaxaca, es la verdad. Sin saber, nuestros paisanos, la gente mezcalera, siempre acompaña sus alimentos con mezcal. Entonces aquí lo que hacemos el chef y yo es una réplica de esa cocina oaxaqueña que se come en las casas, en los pueblos mezcaleros. El chef prepara alimentos basados sobre todo en productos oaxaqueños locales, y lo que hace su servidor pues es ponerle el mezcal el que mejor le vaya, ir disfrutando paso a paso cada uno de los sabores y aromas que el mezcal nos ofrece, así es. Yo creo que Carmen va a disfrutar mucho, ¿eh? Correcto, seguramente todos lo van a disfrutar, estoy seguro, porque la principal intención de todo esto es eso, que se disfrute, que ustedes pasen una experiencia y conozcan sobre todo una forma nueva de tomar mezcal, ¿no? Y que la conozcáis vosotros. Exacto, también, recordad que claro, aquí también aprendemos, que vamos a aprender de la mano de gente que lleva muchísimos años en esto, así que... Claro, pues empezamos, si gustan, sí, claro, pueden tomar asiento y empezamos, ¿está bien? Vale. Sí. Bienvenidos, pónganse cómodos, sí. Buenas, seres extraños, estamos aquí en muy buenas manos en Expendio Tradición, y estamos a punto de presenciarnos una cata de mezcal. Vamos a hacer nuestra primera cata. Exacto. Estamos muy entusiasmados, el sitio es precioso y estamos en unas manos, bueno, nos han dicho que más seguros imposibles, Jesús. Bien, bueno, pues sí, no es para tanto, mi nombre es Jesús, les platicaba. El día de hoy lo que vamos a hacer vamos a degustar mezcales. Vamos a hacer un maridaje, el chef nos va a estar apoyando por ahí con unos platillos oaxaqueños, con insumos oaxaqueños. Vamos a hacer una técnica de cómo tomar el mezcal, cómo se debe tomar. Vamos a platicar un poquito de la historia de nuestros mezcales de tradición Chagoya. Y pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, ha abierto la botella y ya huele a mezcal, ya se ha inundado toda la... Es correcto, bien. Pues bueno, vamos a empezar. Les quiero decir que tomar mezcal realmente no es una tarea sencilla. Tomar mezcal requiere ciertos conocimientos. tomar mezcal también requiere un cierto ritual. En Oaxaca es imposible acompañar algún momento de nuestra vida cotidiana, me refiero a sobre todo ocasiones religiosas como bodas, bautizos, todo esto, si no está nuestro invitado obligatorio, que es el mezcal, ¿ok? El día de hoy eso es lo que vamos a hacer, vamos a tomar mezcal, vamos a empezar con un mezcal tehuana. Tehuana es el gentilicio de la mujer del Istmo de Tehuantepec, es muy conocida por su folclor, por la ropa que utilizan, son muy coloridas, generalmente terciopelo bordado a mano, ¿no? En mezcales tradición Chagoya pues hacemos un poquito de énfasis en ello. Nuestra botella cuenta con algunas características de los solanes y tejidos que cargan las mujeres del Istmo. Bien, y pues bueno, Tehuana aparece en la segunda generación de la familia Chagoya. Ahorita vamos a platicar un poquito de nuestro quiote generacional, pero en la segunda, así como vayamos avanzando con el mezcal, las pruebas, vamos a ir avanzando con un poquito de historia, ¿ok? Entonces Tehuana aparece en la segunda generación de la familia Chagoya y es con el que vamos a empezar el día de hoy. Bien. Aquí vemos ya una de las cosas que nos sorprende es que dentro de la propia botella hay gusanos de maguey, ¿verdad? Gusanos de maguey, es correcto. En este caso el gusano de maguey es quien va a aportar nuestro mezcal, en este caso es joven. Cuando los mezcales son jóvenes no necesariamente tienen que ser blancos. Esta categoría se llama abocados con, en el caso de los mezcales. Y este es un mezcal joven abocado con gusano de maguey. Y lo podemos ver en el fondo, chicos, si queréis acercaros y verlo, lo vais a encontrar así. Los chinicuiles, ¿no? No, estos son, en este caso, son gusanos de maguey, son unas larvas. Son unas larvas que pertenecen, decimos que cuando es abocado con es un ingrediente ajeno a lo que es el mezcal. Nosotros en mezcales tradición Chagoya no lo manejamos así, sabemos que el gusano de maguey es parte de la misma naturaleza del agave, en algún momento se considera una plaga. Pues sabemos que en el caso de utilizarlo con el mezcal aporta características diferentes. Bien, es decir, en este caso le aporta algo de sabor, por supuesto, olor, aroma, sabor, olor y color, por supuesto. Si se dan cuenta es joven y no tiene tiene cierta transparencia, pero no como tal clara, no tiene un tono ámbar muy ligero, que es lo que vamos a observamos, ¿no? Bien, vamos a utilizar los sentidos en este caso, vamos a darnos cuenta, como les decía, que no es nuestro mezcal completamente blanco, tiene un tono tenue, ¿sí? Muy muy ligero. Si nos acercamos un poquito la copa de mezcal, la vamos a tomar, la vamos a acercar muy suavemente y la vamos a retirar de nuestra nariz y vamos a hacer el ejercicio más de una vez. Vamos a notar cómo empezamos a tener los primeros aromas del mezcal, ¿bien? En este caso, este mezcal es un tono dulce de inicio. De ahí nos aparecen unas notas tostaditas, no ahumadas, unas notas tostadas que generalmente pertenecen al proceso que pasa el gusano antes de ingresar a la botella. Bien, les digo que el gusano, pues sí, es un animal que muere, se deshidrata y de ahí pasa la botella. Bien, correcto. Vale. Vamos a tomar un poquito de mezcal. El mezcal, recuerden que se toma a besos. Vamos a irnos muy despacio, sí, el mezcal. En Oaxaca decimos que el mezcal es como las mujeres, ¿no? Con mucho respeto y a besitos, ¿ok? O sea, es la manera que vamos. Hay una de cal y una de arena. Primero ha dicho, tenéis que utilizar vuestros sentidos y yo mal, vamos, porque mis sentidos muchas veces me fallan, pero lo de los besos creo que se me da bien, ¿no? Bien, vamos a juntar un poco de saliva en la punta de la lengua antes, vamos a darnos nuestro tiempo, aquí es necesario ir despacio, el agua veo que ya la tomaron, el agua no es para enjuagar, el agua lo vamos a utilizar solo para hidratar, un mezcal nos va a complementar el platillo, y así lo vamos a ir haciendo, ¿okay? El agua, les repito, vamos a estarnos hidratando, que es una forma. Es como muy importante a la hora de tomar mezcal, acompañarla con agua. Solamente con agua generalmente es como nosotros lo sugerimos, por supuesto que el chef para hacer el maridaje que van a tener hoy en mesa no es un maridaje que se haga en 1 o 2 días, generalmente requiere sí un estudio de sabores y aromas y un estudio también de los productos que lo utilizan. ¿Okay? Vamos. Okay, la saliva en la punta de la lengua es el primer paso, saliva en la punta de la lengua, creamos una barrera entre nuestro paladar y la graduación alcohólica que vamos a tener en nuestra copa. Vale. Vamos a dar un pequeño beso y solo vamos a humedecer nuestros labios, ¿ok? Solo humedecemos labios, damos información a nuestro paladar de qué es lo que viene, ¿ok? Wow. Generalmente no se sienten en sabores tan agudos, no es tan fácil percibirlos. En un segundo beso que vamos a dar, vamos a mantener el mezcal un poquito en nuestro paladar el tiempo que podamos. Al momento de que estén en el estómago, que lo hayamos tragado, vamos a soplar, ¿ok? Vamos a soplar en el momento que el mezcal esté en el estómago, lo vamos a soplar. Vamos a oxigenar nuestras mejillas en la parte interna. Sentimos primeros aromas, primeros sabores ya más concretos, si se dan cuenta. Wow, es toda una experiencia, ¿eh? Sí. Vamos a dar un tercer beso más pronunciado. Mantenemos debajo de la lengua, entre las mejillas, encías y pasamos el estómago. Bien. Lo que intentamos aquí es inundar nuestro paladar de sabor y aroma. El chef ya enseguida viene con el alimento. ¡Wow! ¿Qué les parece? Tomado así, es una experiencia totalmente distinta a beberlo de forma inconsciente, digamos. De forma inconsciente, es correcto. El mezcal requiere, les decía, no es una bebida fácil de tomar. Muchas gracias. Requiere sí esos conocimientos. Les platico que la planta que tomamos es un espadín abocado con gusano de maguey. Este es un mezcal con gusano, abocado con, es la característica. Estamos en 41 grados de alcohol en este mezcal peruana. Jesús, estoy notando cómo estás haciendo el milagro ya. Generalmente el mezcal requiere tener siempre arriba de 40 grados para poder tener suficiente potencia que se necesitan en el mezcal. No existen los mezcales suaves definitivamente, todos los mezcales tienen que tener esa potencia y es lo que también agradecemos también en el mezcal, que esa potencia alcohólica que tiene nos hace que los sabores se permanezcan más, ¿no? Sí, de hecho yo sigo notando, sobre todo en esta parte, todavía el sabor y la sensación. Y cierto frescor, digamos. Correcto, bien, pues les comento, es un mezcal condimentado, tiene esas ciertas notas a gusano o a insecto, es dulce, sí, por supuesto, y pues bueno, aquí les presento al chef Esaú, que estoy encargado de hacer los platillos el día de hoy, ¿bien? Pues los dejo comer si gustan para que nos cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a comer? Perfecto, muchas gracias. Bueno, me presento de nuevo, mi nombre es Esaú, soy el chef de acá de Expedición Tradición y el día de hoy les hemos elaborado un menú a base de pescados y mariscos, ¿no? Con esa temática. Vamos a probar platillos muy tradicionales, pero presentados de manera diferente o incluso con algún ingrediente que no es usual, ¿no? Platillos que como oaxaqueños y mexicanos comemos coloquialmente, pero pues no de esta manera quizá. Así que les voy a comentar el primer platillo, el primer tiempo. Como tal es una tostadita de esquite de camarón. Es decir, un esquite es una botana pues muy característica de todos los mexicanos. Nos encanta comer esa parte del maíz, elote y demás. Y bueno, aquí el giro que le dimos es que lo estamos presentando con un marisco, el camarón. Menciona que es una tostadita, sin embargo la tostada viene para acompañar el esquite, ¿no? El totopo ixmeño. Me gusta también, por ejemplo, ocupar muchos productos tanto endémicos de nuestra región, de nuestro estado, como productos muy locales de diferentes áreas de Oaxaca. Por ejemplo, el totopo es un tipo de tostada que es parte de una región del estado, se llama el Istmo de Tehuantepec. También está hecho a base de maíz, así que van elote y maíz ya procesado de diferentes maneras. También tienen un aderezo que es una mayonesa de chile chilhuacle. El chile chilhuacle, no sé si han oído de los moles. Sí. Perfecto, pues el chile chilhuacle es el chile por excelencia para la elaboración de los moles, especialmente el mole negro, el coloradito. Por supuesto viene con diferentes colores el chile y se deshidrata para poder ocuparlo. Bueno, este chile lo hicimos polvo y lo convertimos en una mayonesa, que es para darle esa cremosidad a su esquite. Me gustaría que lo huele y que lo huela. ¿Se come de alguna forma en particular o...? Claro que sí, me gustaría que colocaran con, literalmente su totopo en forma de una cuchara y nada más con su cubierto empujen la comida en general, exactamente, y es lo que va a servir como cuchara. Para que también tengan esa combinación de texturas, pues del elote un poco tierno, el sabor salido del queso y lo pinte del totopo. ¿Sí, no? ¿Sí, así? Por supuesto. Huele estupendamente, ¿eh? Mamma mía. ¿Está rico? Está muy bueno. Y es la diferencia de texturas lo que le da el toque. Para ellos también me encanta. Es la mayonesa, es cremosa, el elote que está tierno, se siente un poco... Es para mover, pero no está muy crujiente, y el totopo termina de hacerse. Está increíble. Dependiendo de qué sea, ¿no? Pero prácticamente es lo mismo, o sea, en diferentes variedades, ¿no? Hay un chiste acerca de eso, ¿no? Sí. ¿Lo conoces? Sí, sí, claro. Ya viste, ¿verdad, Chris? Que son los chilaquiles. Y que son los totopos. Sí, sí, exactamente. Todos maíz. No me puedo creer que lo sepas tú también. Sí, sí, sí. Buenos Aires Extraños, nos estaba comentando Jesús que el mezcal, bien tomado, pues lleva sus tiempos, no hay que beber con prisa. Yo creo que es una recomendación, ¿no? que siempre os tenemos que dar. Exacto. Las cositas con calma. Nosotros, aunque ahora veáis el vídeo todo seguido, estamos pausando, estamos charlando, platicando un poquito, comiendo. Es decir, ¿verdad? Que es algo así como una experiencia plena. No tenéis que beberlo por beberlo, no es un alcohol sin más, no es el voy a beber con ansia, sino que se tiene que disfrutar el proceso y lleva pues también un proceso, es el combinarlo con agua, con comida, el agua, muy para bien. Que pues el alcohol del mezcal, que es muy elevado, no os turbe aquí un poco la mente. Claro, y estropee la experiencia. Exacto. Sí, que de hecho, si lo hacéis así, seguramente no tengáis cruda, no tengáis resaca, sí, como se dice en España, y sea una experiencia perfecta. Y nos estaba comentando Jesús que esta planta sí que se ha podido domesticar y esta no. ¿Nos puedes comentar un poco? ¿Cómo se llamaba esta concretamente? Ese es un agave espadín. Espadín. Su nombre científico como tal es angustifolia jau. Ahorita ciertamente ya cada planta está clasificada por un nombre científico. Cada uno de ellos se conoce también con un nombre diferente, coloquial en cada una de las regiones de Oaxaca, debido a las características físicas que ellos tengan, ¿no? En Oaxaca, o lo que yo más cercano veo a los nombres son apodos, ¿no? Las características físicas que tenga la planta, a ese nombre se refieren los maestros, como tal. Espadín por el tipo de pencas, sí, de cómo se va desarrollando cuando va creciendo. Sus pencas literal son muy rectas, en forma así de espadas, de ahí que venga el nombre, ¿no? Cada una de las plantas que tenemos en Oaxaca, tenemos gran riqueza de ellas, esa es la verdad. La única que está 100% domesticada pues es esta planta, que aún así tarda 8 años en crecer, ¿no? 8 años. O sea, 8 años para obtener mezcal. 8 años para tener la planta más todo el proceso, porque aún así la planta lleva también su trato. Después de que está madura hay que quiotarla, hay que esperar a que la fuerza o el azúcar se concentre en su fruto, y de ahí pues pasar por un proceso, ¿no? Que en este caso del mezcal tehuana y los cuerudos que vamos a tomar son mezcales completamente artesanales, ¿no? No, iba a decir que entonces los agricultores tienen muy presente esto, ¿verdad? A la hora de, pues, claro, la plantación, el cuidado de las plantas y lo que pueden explotar y hasta qué punto la tierra para que siga dando o en este caso el agave siga creciendo, ¿no? Claro, sí, se conservan las plantas más fuertes, más maduras que puedan dar genéticamente a las nuevas generaciones, agaves también de buena calidad. Aquí también lo que se pretende es que la planta genéticamente también se siga manteniendo fuerte a las plagas, fuerte también a la tierra. Esta planta generalmente son 12 años, este tobalá requiere también estar en un hábitat casi completamente natural a él para que se logre desarrollar y logre tener las características que al final se van a utilizar para el mezcal, ¿no? El segundo mezcal, vamos a continuar con el segundo paso, vamos a ir con el plato fuerte, recordando que el mezcal siempre va a ser el anfitrión, el platillo es quien complementa, ¿ok? En este caso es un agave, es un mezcal ensamble, es una mezcla de dos plantas, espadín y bicuish en este caso, ¿ok? Es una graduación a 46 grados de alcohol. 46 grados de alcohol. Realmente la graduación alcohólica solo es un dato, no se presenta generalmente en paladar o en boca. Es un dato que funciona para saber la cantidad de alcohol que vamos a tomar, ¿no? O sea, no se nota más fuerte. No debiera de. Aquí la característica, por ejemplo, de este mezcal Donají es que es una mezcla. Históricamente o en un inicio todos los mezcales eran mezclas, no había una clasificación como tal de las plantas, la clasificación existe después, pero antes los maestros mezcaleros completaban su horneada, que es como se le dice, la capacidad que tenga su horno, y la iban llenando con diferentes tipos de agaves que ellos identificaban que estaban maduros, ¿no? Pasa la clasificación y se entiende ahora que de repente es bueno sacar solo mezcal tobalá, solo mezcal cuish o solo mezcal espadín, y entonces son pocos los maestros que se aventuran a hacer una mezcla de ambas, ¿no? Vamos a tomar agüita, recuerden que la agüita es muy importante en este paso porque nos va refrescando, no intentamos enjuagar porque, no sé si lo comparten conmigo, pero ni el mezcal anterior ni el plato dejaron un mal gusto, dejaron una sensación bastante agradable que la que quisiera que siguiéramos manteniendo, ¿no? Vamos a repetir la técnica, vamos a dar un besito muy ligero al mezcal. Vamos a ir identificando, vamos a darnos cuenta cómo tienen unas notas muy herbáceas, este mezcal en particular es dulce pero muy ligero, tampoco es más dulce que el anterior. No existe una nota ahumada tampoco en este mezcal, tampoco una nota tostada, es fresca, es un mezcal bastante fresco, es como el pasto mojado, no sé si coincide. A ver. Como el pasto cuando se humedece, tiene ese tipo de aroma. Y tiene una nota cítrica, pero muy, muy al final, como mandarina, limón, ¿no? Vamos a dar un sorbito un poquito más intenso. Ahora sí vamos a mantenerlo en el paladar y vamos a repetir la técnica. Cuando esté en el estómago, vamos a soplar. Hasta que esté en el estómago, ¿ok? ¿Qué les parece? ¿Se disfruta? Sí, al soplar noto que es menos fuerte. Es menos como fuerte. Que al sacar el aire me ayuda mucho a digerirlo bien. No, pues nos comentaba antes Jesús que vienen de una tradición mezcalera de hace 5 generaciones, que en el siglo XIX, rollo 1800 pico, ¿no? Se emprendió esto. Y aquí en este árbol vemos un poco la historia no reflejada, si nos puedes platicar un poco. Claro, pues sí, si se dan cuenta, como tal no es un árbol, es un giote. Me refiero a su base es un agave, como yo creo que la familia Chagoya también lo tiene bien presente eso, ¿no? Que todos somos como del tema de mezcal y agave, ¿no? Les platico que nuestras tres marcas han nacido durante estos 123 años que se lleva haciendo mezcal. El primer eslabón de la familia es Don Jorge Chagoya. Don Jorge Chagoya es una persona bastante activa y muy entusiasta. Él aprende a hacer mezcal a corta edad, durante el tiempo de la Revolución Mexicana. Él se une a un grupo armado llamado Los Cuerudos, de ahí que tenemos uno de los mezcales que vamos a tomar, que va a ser el tercero en este caso. Tercero, muy bien. Este personaje, estos personajes, estos revolucionarios, este grupo armado como tal se vestía de cuero, sus andares siempre eran entre montañas. Se dan cuenta, Oaxaca está rodeado completamente de montañas, entre ellos espinales, entonces una forma de cubrirse pues era utilizar ese tipo de ropa, ¿no? Bien, de ahí sigue la segunda generación, que es Don Ernesto Chagoya. Este personaje, Don Ernesto Chagoya, es quien sale él de la ciudad de Oaxaca. Él empieza a comercializar de una manera diferente el mezcal. Él se da cuenta que en otros estados cómo logran reproducir el agave espadín y lo intenta reproducir aquí en Oaxaca y lo logra, y es por eso que ahora también, al menos en la familia Tradición Chagoya, tenemos mezcales espadines cultivados, domesticados, ¿no? De sigue Don Porfirio Chagoya. Este personaje sigue en la industria del mezcal y él empieza a comercializar ya con eslogans el consumo del mezcal, ¿no? Los medios de comunicación existentes en ese tiempo pues son la radio, el periódico, ¿no? Y por ejemplo por ahí hay muchos eslogans que todavía aún se escuchan, que por ejemplo que cuando dos amigos se encuentran no se toman un mezcal, sino se toman un chagoyazo, ¿no? Que es parte como de la cultura que seguimos teniendo en el mezcal, ¿no? De ahí sigue la cuarta generación, que es el ingeniero Porfirio. El ingeniero es quien empieza a exportar ya mezcal a otras partes del mundo. Por supuesto que estoy seguro que en otras partes del mundo agradecen esta idea, que ya tengan mezcal en otras, no solo en Oaxaca, ¿no? Y pues ya la quinta generación se concentra en esto, en lo que es Expedición Tradición, que es nuestra casa, que es el lugar donde ustedes ahorita están, y su casa de ustedes también, por supuesto. Muchas gracias. Y es el centro de consumo de todo lo que ya venimos arrastrando desde hace 123 años, ¿bien? ¿Qué nos has preparado? O sea, porque veo que tiene muy buena pinta. Muy bien. Veo que tiene muy buena pinta. Cuéntanos. Sí, muchas gracias. Bueno, les mencioné hace un momento que les preparé un menú basado en pescados y mariscos. Y bueno, siguiendo esa misma línea, vamos con el segundo platillo, ¿no? En este caso es un pescado, es róbalo. Sin embargo, acá notan que está pues diferente de color. Es un tono rojo, casi color vino. Es un glaseado de chintextle. El chintextle es una pasta muy oaxaqueña que está hecha a base de otro chile seco, otro chile deshidratado, se llama pasilla mije. Esta es una pasta hecha con ajo, pues pasilla mije, y bueno, se muele y ya con esto hacemos nosotros un glaseado, obviamente azúcar, jitomate y la pasta de chintextle, la cual luego le bañamos a nuestro pescado. Como base tiene un arroz que a mí me gusta mucho en particular, es un arroz con frutos secos. Tiene semillas también típicas de acá, como es la pepita de calabaza, es la principal, y bueno, arándano, cacahuate y demás, ¿no? Y justamente una pequeña ensalada que es una combinación, una mezcla de quelites, de hierbas muy mexicanas. Los quelites son literalmente como podremos decir vegetales o hierbas de campo, los cuales recolectamos nosotros a veces en temporada de lluvias y demás, y los comemos como ensaladas muy saludables. Tiene verdolaga, berro y otras cosas, ¿no? Y bueno, es la parte con la que queremos también empatar al mezcal que les comentó mi compañero Jesús, y con esta parte herbácea para poder como complementar tanto los sabores del mezcal y del alimento, ¿no? Igual me encantaría que degustaran. Aquí es, si quieren probar todo por separado primero y después todo en un bocado, estaría excelente. Buenos es extraños, vamos con el round 3, llevamos la tercera parte, y si algunos convierten el agua en vino, nuestro amigo Jesús convierte el agua en mezcal y tiene aquí a los cuerudos. Nos has dejado el plato fuerte para el final. ¿Qué vamos a probar ahora? Ok, bueno, ahora vamos a probar el postre generalmente lo que hacemos en las catas es, como les venimos diciendo en cada uno, que el mezcal sea el principal elemento en la mesa. El chef perfectamente, él combina todo, pero hoy sí me voy a anticipar al chef, ya le pedí un poquito de tiempo porque quiero que disfrutemos el postre que va a ser el mezcal, ¿ok? El mezcal funciona de ambas maneras, funciona como un aperitivo y funciona como un digestivo, ¿no? En cuanto a las características de este mezcal cuerudos que les platicaba ya la historia del grupo revolucionario, que sí, es parte de la historia, es parte también de la casa de mezcales Tradición Chagoya. En este caso trata de un mezcal reposado, ¿ok? El mezcal reposado tiene 8 meses en barricas de roble. Esta característica que se le da al mezcal hace que tenga colores ya muy definidos de la madera. Solamente 8 meses porque queremos seguir conservando el espíritu del mezcal, ¿bien? Pretendemos que sea un poquito más fácil de tomar, que tenga una nota maderada ligera, un tono a vainilla, un tono a caramelo, ¿no? ¿Qué es esto? Pues esto es generalmente un postre, que generalmente cualquier mezcal lo podría hacer la función, ¿no? Pero en este caso los sabores definidos creo que pueden funcionar muy bien. ¿Bien? Sí que me impacta muchísimo cuando abres la botella, es que es como si saliese un genio. O sea, claro, llena la acabas de volver a abrir. Así es. Y es potente. ¿Cuántos grados? En este caso tenemos 42 grados. 42 grados. 42 grados de alcohol. Recordando igual que es solo un dato, la graduación alcohólica se la va a dar el maestro mezcalero de acuerdo a la vida útil de su planta, me refiero a qué tipo de vida haya llevado, la cantidad de azúcares que tiene la planta, él lo define al momento de ajustar su mezcal, ¿no? Pues como antes, ¿no? Primero un besito. Besitos pequeños, vamos a irlo identificando poco a poco, ¿bien? Qué sabor tan característico tiene. Qué sabor tan característico, sí, amaderado, ligero, pero... Es imposible no saber que es mezcal. Tiene ADN. Tiene ADN. Se nota muchísimo el sabor amaderado. ¿Sí? Muchísimo. Yo sí que le he notado diferencia respecto a este, incluso en que es menos potente. El otro... Sí, el segundo... Es verdad que ha sido muy fuerte, muy fuerte. Sí. Este es dulce por la madera. Claro, y recordemos también que es el tercer mezcal, ¿no? Y el otro paladar está empezando a adormecerse, a tener las características, y por eso es que se nos hace un poquito más fácil de tomar, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta que sí es amaderado por la madera, sí tiene un toque de vainilla por el mismo trato de la madera, pero seguimos teniendo muy presente el espíritu del mezcal, ¿no? Ahora es nuestro tercer tiempo, que, bueno, acá siempre mencionamos que, les dije hace un momento, el producto principal es nuestro mezcal, así que como tal, el postre ya se los presentaron, el postre fue el mezcal, y ahora vamos a presentarles el complemento del postre, ¿no? El cual es el tercer platillo. En esta ocasión, otro giro de algo muy tradicional oaxaqueño, es un tiramisú, bueno, un postre italiano, sin embargo es un tiramisú de tejate y café de olla. Es decir, el café de olla es pues muy tradicional también, se hace usualmente incluso al calor de las brasas, muchas veces en ollas de barro, ollas de peltre, y pues es un café que se tuesta a veces en la propia familia, ¿no? Usualmente se aromatiza con canela y un poco de piloncillo. El piloncillo es un tipo de azúcar, ¿no? También bueno, hemos probado, muy muy rico el café. Muy rico el café de olla. Perfecto, sí. Pues, esto es basado en eso, con un poco de tejate, no sé si lo conozcan. Bueno, el tejate es una bebida a base de chocolate también y maíz. Para no perder la costumbre. Exactamente. ¿Es un maíz o chile? Es un postre a base de cacao y maíz. Y bueno, es una bebida, ¿no? Y ya se usa para refrescarnos igual en el día a día, en los mercados y demás. El tiramisú de café en España es muy típico, pero no de café de olla. Así que, vamos. Está increíble. Y sí que sabe al café de hoy. Sabe a cafecito. Es como comerse una nube. Sí, está mucho más esponjoso, ¿eh? Sí, es... ¡Ay, está brutal! Buenos seres extraños, espero que os haya gustado mucho esta experiencia. Hemos, bueno, yo creo que reunido todos los requisitos para que fuese una muy buena experiencia, sí. Muy buena gastronomía, muy buen mezcal, buena compañía y una historia increíble que hay detrás de un proceso que es tan artesanal y tan mágico. Así que espero que os haya gustado. Exacto, hoy hemos aprendido a valorar muchísimo más lo que es el mezcal, que es una auténtica joya aquí en Oaxaca, la artesanía y el proceso, que es su elaboración y cómo degustarlo, y ha sido toda una experiencia y de verdad os damos las gracias por, sí, la invitación. Ha sido todo un gusto. Sí, y la enhorabuena porque ha sido maravilloso. Porque son unos expertos en lo suyo, así que muchísimas gracias. Y si queréis decir algo, adelante, y si no, despedid. Pues los esperamos en Expedición Tradición y que vive el mezcal. ¡Viva! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, ser extraño! ¡Mua!